Bien, este es un programa que se denomina Calles para la Gente. Es un programa de jerarquización del espacio público en todo el Partido General Pueyrredón. En este caso, en particular, tenemos una prueba piloto en la calle Güemes, donde los objetivos eran poder generar un mejor espacio público para los peatones, poder tener lugares de encuentro en las esquinas, despejar las veredas que estaban muy llenas de cosas, tenían muchos obstáculos para cuando la gente va caminando, y por supuesto jerarquizar la oferta gastronómica del paseo comercial. Siempre con la intención, Marcelo, de que esto pueda generar más oportunidades, más trabajo para los marplatenses, porque pensamos que haya más gente recorriendo el centro comercial de Güemes, más gente caminando, siempre da más oportunidades para el comercio que allí está trabajando, ¿no? Ahora, se ha hecho una prueba piloto. Ahora lo que se está poniendo a consideración de los vecinos de Güemes es la posibilidad de una intervención urbana más amplia, más extendida y con otras características, ¿no? ¿En qué consiste concretamente la propuesta? Así es, hicimos una prueba piloto justamente para experimentar con materiales, con algunos elementos, con mobiliario urbano. Esta prueba piloto nos dio algunas conclusiones a nosotros y al equipo técnico, que de alguna manera tuvimos esa evaluación posterior a la prueba. Pero también hicimos un taller participativo en finales de marzo de este año, donde los comerciantes nos trajeron sus inquietudes y sus ideas. Lo que logramos hacer es todos estos elementos, los estudios técnicos, las opiniones, las ideas, las metimos nuevamente en discusión y generamos un nuevo proyecto con modificaciones importantes para ya poder intervenir la calle Güemes desde Gascón hasta Rodríguez Peña. Y lo que le estamos consultando hoy a los comerciantes y a los vecinos es si este proyecto modificado con algunas nuevas ideas, estamos de acuerdo para poder llevarlo adelante. Bien. Ahora, ¿qué modificaciones se proponen implementar después de lo que ha sido el trabajo en ese taller participativo en relación a lo que hoy los marplatenses están viendo en un tramo más acotado de la calle Güemes? Bueno, fundamentalmente hay tres o cuatro muy importantes. Una de las inquietudes del comercio fue que pudiéramos tener alumbrado de veredas y que ese alumbrado de veredas fuera incorporado en esta primera etapa. Nosotros estuvimos de acuerdo, modificamos el proyecto e incorporamos este alumbrado de veredas. Creo que es muy importante que los comerciantes hicieran sentir su voz porque tuvimos oportunidad de hacer esta modificación. Por otro lado, las esferas de hormigón recibieron críticas desde el punto de vista estético y también desde el punto de vista de su visualización. Ese fue el elemento que nosotros habíamos elegido como defensa para separar los espacios de peatones de los espacios vehiculares. Bueno, hemos tomado la decisión de modificar este elemento por un elemento de acero inoxidable, más contundente, de un tamaño mucho más importante, de más altura, que nos permita que esta visualización sea correcta, que siga cumpliendo el rol de defensa frente a los peatones y los vehículos, y además le hemos incorporado unos maceteros que van incorporados como cerrando estos espacios, como protegiendo un poco más al peatón. Y por último, también había una consideración en relación a cuántos espacios de estacionamiento se perdían para la arteria. Nosotros hemos hecho algunas modificaciones, hemos achicado algunas de las intervenciones y hemos corrido algunos elementos de ubicación y hemos logrado recuperar 82 espacios de estacionamiento en la arteria. Creo que estos tres cambios, sumado a una vegetación más frondosa, fueron lo que el taller participativo y la mirada de los equipos técnicos concluyeron que había que realizar en el proyecto. La política de centros comerciales a cielo abierto que lanzó el intendente Pulti van absolutamente en sintonía con la búsqueda de una identidad, con la posibilidad de tener espacio público jerarquizado para las personas que lo visitan. Creo que esta política de espacios públicos es uno de los aspectos que la gerencia de centros comerciales ataca, ¿no? Infraestructura y por otro lado asociatividad. Y creo que en el lado de la infraestructura estamos trabajando muy bien de manera conjunta, no solo en Güemes, sino también en 12 de octubre, en San Juan, en Alem, en Alberti. Estamos avanzando. Hay propuestas de nuevos alumbrados, hay propuestas de jerarquización de algunos espacios. Creo que esta política de llevar adelante este programa de Calles para la Gente, junto con la participación codo a codo, junto a los comerciantes, es una nueva forma de administrar los espacios públicos del Partido General Pueyrredón que estamos proponiendo desde el municipio. Bien. Por último, Bonifati, ¿cuáles son las próximas arterias de la ciudad que podrían ver, procesos similares en cuanto a intervenciones urbanas? Bueno, en el corto plazo, 12 de octubre, que ya tiene un proyecto y estamos trabajando junto a los comerciantes de la zona. En Batán, en Las Colectoras, que son dos arterias comerciales
que tienen la particularidad de estar separadas por una ruta, pero que siguen siendo un centro comercial muy importante. Ya estamos trabajando en esos espacios verdes, en la recuperación de ellos. También estamos empezando a estudiar San Juan, que tiene particularidades bastante interesantes, y creo que tenemos que darle alguna respuesta desde el espacio público. Y en Alem ya hicimos algunas intervenciones de alumbrado de veredas, de mejora de la zona del cementerio, y estamos trabajando también su conexión con la oferta de playas y de hotelería que existe en la zona. Así que ahí tenemos algunos principios de trabajo en 4 centros comerciales más. Vamos a estar pronto en Talcahuano realizando también algunos estudios.